Hola, ¿cómo están? Soy Leonardo Lozano y mando un saludo muy grande a toda la gente de prensa y escenario. ¿Cómo andamos, Leonardo? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo va lo de la música? Va muy bien. Estoy dando más a lo de la ropa, pero... A ver, ¿cómo va bien la música? Muy bien. Pues estamos de gira con Fobia todavía. Vamos hasta fin de año todavía trabajando en el Estudio Hogares, que fue el más reciente disco que grabamos. ¿Qué te pasa el micro, Pilar? Pues ahora también haciendo algunas actividades con los compos. ¿Cómo escribirle algo a alguien? ¿Cómo le haces con la experiencia propia, ajena? Pues, bueno, en mi caso yo creo que es generalmente más fantasía que realidad. O sea, creo que es un ejercicio, es un oficio también como cualquier otro, porque mientras más se hace, pues sí que como dice un amigo que es fan del fútbol, mientras más tires al arco, pues más goles metes. Entonces esto es un oficio y mientras más escribas, mejor te vuelves. Y mientras más escuchas historias y más vives, pues más tienes que contar. Entonces, pues, es mucha práctica, ¿no? Yo creo que este trabajo es mitad inspiración y la otra mitad es mucho trabajo también. Es mucha energía invertida y, bueno, depende de muchas otras cosas, no solamente como románticamente se cree que llega la inspiración divinamente y todo ocurre mágicamente. No, es mucho trabajo. Muchas veces más importante el trabajo que la inspiración. ¿Ahorita cómo te fue con Turbo, con tu doblaje? Increíble, increíble. Me la pasé increíble. Y más porque le fue muy bien la película. La verdad estaba bueno, yo no, porque yo no soy de la empresa que la vende, pero estaban preocupados porque salían, había mucha competencia, estaba Monster Inc, estaba, ¿cómo se llama? Mi villano favorito, había otra por ahí también, Los Pitufos, salieron todas en verano, pues ganó increíble, también creo que fue el segundo lugar de ventas infantil en toda Latinoamérica, entonces bien contentos. ¿Para otro doblaje? Pues es el segundo que hago, yo encantado de hacer otro. Ahora acabo de hacer otro más, haciendo el personaje de Carlos, de Cor, para una mini movie que van a hacer. Pues contento porque 2 años después me volvieron a llamar.